Señor Premier, muy buenos días, bienvenido a RPP Televisión. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Uh-huh. Bueno, hemos podido escucharlo en una de las sesiones de este foro, justamente destacando el interés del Perú en que se fortalezca aún más esta alianza del Pacífico. Sin duda, es interés prioritario del Perú fortalecer este mecanismo de integración con Chile, México y Colombia. Por varias razones. Uno, porque nos une intereses comunes, problemas comunes también, pero además somos cuatro países que estamos trabajando una economía sana, con disciplina fiscal, cuidando que los acuerdos comerciales se incrementen al interior de este grupo y también al exterior, porque el tema de la Alianza para el Pacífico no excluye a nadie, sino que es complementario a la relación que podamos tener con otros países o con otros mecanismos similares. Y en el caso particular del Perú, nosotros tenemos una política dirigida por el presidente Ollanta de crecimiento e inclusión social que causa acá mucho interés y mucha simpatía por los resultados que se vienen teniendo, tanto como país, ¿no?, en el caso nuestro, como en el mecanismo conjunto de la alianza. Ahora, en el marco de este foro, ¿se anuncian algún acuerdo? ¿Habrá novedades, ministro? El 10 de febrero en Cartagena se reúnen los cuatro presidentes para firmar otro acuerdo que fortalece estas relaciones y fundamentalmente en el tema de la parte comercial, que es uno de los ejes importantes, prioritarios, sin dejar de lado, por supuesto, los ejes sociales, como estamos trabajando allá. A ese encuentro en Cartagena, ¿se confirma entonces la presencia del jefe de Estado Ollanta Humala? Porque ya medios chilenos han confirmado que va a estar también el presidente Piñera. Sí, sí, sin duda el presidente tiene agendado esa reunión para el 10 de febrero y con toda seguridad van a estar presentes, se encontrarán con toda seguridad con el presidente Piñera, ¿no? Y obviamente será otra buena ocasión de cordialidad. Además va a ser un contexto diferente, se va a dar este encuentro entre el presidente de Perú y Chile, ya conocido el fallo de la Corte de La Haya. Sí, sí, será después de esta sentencia, seguramente mantendrán las conversaciones, pero nosotros estamos siempre en la tranquilidad de que los dos países van a recibir eso con la serenidad que corresponde y obviamente acatando aquello que nos hemos comprometido y cumpliendo el proceso, ¿no? Bueno, y justamente en ese contexto, en ese marco, mientras en Chile el canciller está señalando que definitivamente este fallo tiene que acatarse, pero la implementación podría tardar. Lo cierto es que el jefe de Estado, Ollanta Humala, salió a declarar que la sentencia se tiene que cumplir, ¿no? Que ambos países se han comprometido a acatar el fallo de la Haya. ¿Por qué es muy importante este énfasis que ha hecho el mandatario? El presidente Ollanta ha hecho el énfasis por la cuestión natural. O sea, una sentencia se acata y al mismo tiempo se cumple, ¿no? No está diciendo otra cosa más que eso, y eso es lo que tenemos que hacer los dos países tal como nos hemos comprometido. Bueno, tiene que ser así. Ahora, obviamente que se ha generado mucha expectativa, aquí el presidente, sabemos que en Palacio van a escucharle el fallo de La Haya el lunes, se ha invitado a los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, pero ellos han declinado, no van a estar no han aceptado la invitación. ¿Cómo lo toma usted, Premier? Con normalidad, porque los dos expresidentes ya han visitado al presidente Ollanta en Palacio, le han dado las muestras de su unidad, ¿no? Y que estamos todos juntos en este tema.
y el hecho que no puedan asistir por alguna razón de agenda no debilita esta posición unitaria que tenemos todos los peruanos. Ahora, también en estos días el expresidente Alan García en el Callao aprovechó para decir que tiene está muy animado de poder tentar nuevamente la presidencia, y algunos lo han criticado de querer aprovecharse de esta coyuntura para lanzar su candidatura. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, que por el momento hay que dejar la ansiedad política y de elecciones. Y será pues después del fallo que cada uno pueda dar libertad a sus aspiraciones, ¿no? Pero por el momento no hay que conversar de otra cosa que la sentencia, que debemos recibirlo con la tranquilidad del 27. Uh-huh. Aunque algunos le critican de que le está robando protagonismo, al presidente Humala. Bueno, todo el mundo a veces quiere ser protagonista. Los protagonistas son los 30 millones de peruanos que componemos este país, y los 30 millones estamos unidos e ilusionados la culminación, ¿no?, de un diferendo que hemos tenido con Chile, y el inicio al día siguiente de un fortalecimiento de las relaciones, ¿no? Ahora, se habló de reforzar, el ministro Albán habló de reforzar la frontera para evitar posibles incidentes el lunes. Como medida precautoria siempre hay que tomar algunas previsiones, como es natural, ¿no? Pero no porque nos preocupe alguna incidencia entre hermanos de Chile y de Perú, ¿no? Pero es mejor tomar las providencias que sean necesarias. Bueno, ¿se sabe si el lunes, luego de conocerse el fallo, ambos presidentes, tanto de Perú como de Chile, van a emitir pronunciamientos simultáneos, de forma simultánea? ¿Ha habido esa coordinación? Es un tema que ha estado trabajando Cancillería. Y para serle sincero, no conocemos las últimas acciones, pero ha habido la buena intención de los dos presidentes, o la hay, mejor dicho, pero a veces el cambio de horario, la diferencia de horas, podría ser un elemento que lo están revisando adecuadamente, ¿no? Pero es un tema que lo está viendo nuestra Cancillería con la Cancillería chilena. Ahora, en Chile se están registrando reuniones de las altas autoridades, a cada momento se están emitiendo pronunciamientos. ¿Usted cómo interpreta ello? Algunos señalan de que están algo nerviosos, algo preocupados. ¿Cómo lo ve usted? No. Mire, nosotros también hemos tenido reuniones con alcaldes, con gobiernos regionales, con los partidos políticos, con el acuerdo nacional, etcétera. No nos debe llamar la atención eso, ¿no? Que Chile también haga sus reuniones, sus consultas. Es parte de este proceso, ¿no? No hay que especular ni alarmarnos sobre una situación que sí soy optimista que vamos a culminar bien, ¿no?, esta etapa, y vamos a iniciar un proceso de mayor acercamiento económico, social, tecnológico, con Chile. Uh-huh. Ya para finalizar, ministro, ha llamado la atención de que Wilfredo Padrás haya sido contratado o nombrado como consejero presidencial en temas de seguridad. Algunos llegaron a hablar de que el exministro Pedraza está cumpliendo un papel como una suerte de ministro del Interior en la sombra. No, mire, esas especulaciones hay que dejarlas al margen primero, porque tenemos un ministro nombrado y que está en plena actividad y gobernando sus funciones como tal, que es el ministro Walter Albán. El hecho que él pueda determinar conjuntamente con el presidente
una asesoría, eso es distinto, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, el tema de la asesoría al presidente, es el presidente el que decide las asesorías que le corresponden en el momento que le corresponde, ¿no? ¿Se justifica el nombramiento del exministro Pedraza como consejero? Si el presidente ha evaluado es porque necesita alguna experiencia del doctor Pedraza, entonces habrá que conversar más con él, ¿no? Lo que pasa es que como su salida fue producto justamente de este escándalo, del escándalo López Meneses, como comprenderá, han surgido una serie de críticas luego que el mismo Pedraza confirmara que ha sido nombrado. El ministro Pedraza renunció por iniciativa propia, asumiendo una responsabilidad política. Pero eso no le inhibe ni lo limita de que pueda tener los conocimientos que en su momento el presidente valora y considera que debe tenerlos, ¿no? Entonces hay que poner las cosas exactamente en el sitio que corresponde. Bien, muchas gracias al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, por esta comunicación con RTV Televisión. Muchas gracias. Son las 10:00.